Un lujo, un lujo asiático, el Península, el Hotel de Península de Hong Kong. Yo no tuve la posibilidad de conocerlo, pero tengo una amiga que sí. Inés Rusquella, ¿estuviste en qué año? Antes de que se hiciera democrático, volviera a China. Y el Península no solamente tiene 14 Phantom, sino también tiene un sistema de helicóptero, un servicio de helicóptero que te lleva del hotel a Hong Kong, a recorrer todos los lugares. O sea, es el Península es el hotel en Hong Kong, por ejemplo, con habitaciones más grandes. ¿Por ejemplo, cuánto? ¿Dos ambientes? Tres dormitorios. Sí, la suite Península... son aproximadamente $7,000 por día, americano. ¿$7,000? Sí, pero tenés la pileta tipo romana, un lindo balconcito. No es no. El más de Hong Kong, sí. El mercado de Jade, te morís. ¿Ejemplo? Todo lo que se te pueda ocurrir para regalarle a tu mujer en Jade. Collar de perlas de Jade, $4,000. No es caro. No para gente como uno, ya. Claro. Totalmente. Veo que lindo relojito tenés, Estoy con un J12. ¿Eh? A mí el modelito me gusta en oro blanco con brillantes y rubíes, creo que viene. Bueno, este es el primer deportivo, por eso lo traje, ¿no? Es el primer deportivo de Chanel, tiene 12 diamantes. Uh-huh. Tiene cerámica high-tech que fue hecho con misma tecnología de naves espaciales. O sea, no se raya... realmente muy 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 bueno, y es interesante contar casos como el de Chanel y otras marcas más donde se puede entender lo que es la democratización del lujo. Uh-huh. En este esquema de crecimiento del 15% vos tenés que ir de a poquito ir ampliando la base, ¿no? Porque si no te quedás con muy pocos clientes en el mundo, ¿no? Para poder publicarlo. Entonces las marcas han encontrado un nicho bastante interesante, que es el de estirar su propia marca con productos obviamente más baratos. Entonces vos te encontrás con un reloj Chanel de $6,000 con obviamente un taller para una mujer de no sé cuánto, 4,000. Sí, y te encontrás con un perfume en el free shop de 60, 70, 80 dólares. Sí. O sea, gente con muchísimo dinero y gente con no tanta plata también pueden tener el producto de Chanel, y lo mismo pasa con otras marcas. Inés, me encantaría que te enganches aquí con nosotros para compartir. Sí, claro, porque tenemos una pasión en común, los dos no sabemos manejar. Es increíble eso, ¿no? Digamos, pero ahora, es el concepto del copiloto, ¿eh? Inés Rusquella, que tiene... ¿cuántos viajes por año más o menos? Ahora un poquitito menos, pero antes por lo menos 10 o 2. Carlitas, de ahí vamos a estar todas las semanas compartiendo aquí en Sidecar, y no te vayas, en el próximo bloque muchísimo más lujo, muchísimo más glamour, muchísimo más detalles, muchísimo más fierro, muchísimo más onda, en esto que es Sidecar.